As a persistent organic pollutant under the Stockholm Convention, the hazardous insecticide endosulfan needs to be phased out globally. Many farmers still spray endosulfan against coffeeberry borer, a tiny beetle which can cause serious damage to the beans. This video series shares how farmers are using safer alternatives to manage the borer. In El Salvador, ProCafe staff have been researching and promoting the use of traps with a mix of methanol and ethanol as an attractant. Here they explain how the commercial model works and homemade alternatives. En este caso, la broca del fruto, ella va al, se dirige al fruto de café porque el fruto libera olores. Entonces ella se dirige hacia los frutos porque los frutos están liberando olores constantemente. Durante un periodo cuando no hay fruto, se coloca esta trampa con este emisor de atrayente y el atrayente sustituye al fruto. Entonces la bruca vuela, vuela, y como el comportamiento de ella es que cuando topa en algo se hace la muerta, se hace que se muera, se cae al suelo, cae al suelo, entonces ella toma acá, trae acá y se ahoga acá. Entonces son una gran cantidad de brocas que se capturan en el momento cuando es precisamente la migración, que ocurre inmediatamente después de la floración, a la par de la floración, hasta 90 días, por ahí, que ocurre. Cuando ya hay una gran cantidad de frutos, ya frutos sazones, o sea, ya frutos de gran consistencia, ya la trampa ya no funciona, porque la broca prefiere ir a los frutos para colocar poner su progenie. Es bien variable, 12.000, 7.000, 5.000. La cuestión es que más que dejamos frutos en el suelo, más capturamos broca. Porque la broca en el suelo, ella pasa por lo menos 3, 4 generaciones. No hemos encontrado frutos que tienen hasta 180 brocas adultas. Pero el punto de partida es la lluvia. Porque la primera lluvia origina la floración e incrementa la temperatura y la humedad en el cafetal. Entonces, ¡pac! Brota. Ponemos 12 trampas por manzana, con este tipo. Pero con artesanales, 18. Okay. 18, a una distancia de 24 metros entre trampa. Y en el otro a una distancia de 14, 15 metros. Y otra cosa es la altura. Si la pone así acá, no captura. Si la pone bien arriba, no. Le costó una 1.20 por acá. As a manager of a rainforest certified estate, Don Avelino had to rapidly change his borer control methods in 2011 when this standard prohibited use of endosulfan. He told us how he's changed to using homemade versions of the traps. Porque desde el año pasado ya no pusimos endosulfan. Antes se ponía. En primer lugar, que como ya estamos certificados, entonces ya respetamos las normas que ya se tienen durante ya la etapa ya de certificación para que el medio ambiente pues se conserve, ¿va? Y evitar también accidentes o intoxicaciones de la gente. Así. Eso es lo que tenemos nosotros. De broca, pues, el control de broca lo estamos haciendo con trampas artesanales. Eso es lo que tenemos puesto en la finca ahorita, ¿verdad? Y ha dado buen resultado, pues. Porque ahí solo se compran los halcones y se ponen ya los productos en los boteros. Y esto lo andar cambiando en la finca, cambiando todo lo que son de posiciones de las trampas, ¿verdad? Botando el agua y la broca la sacamos como está muerta, la echamos en un balde. Luego la enterramos. Pues sí que no, es más fácil. Porque para nosotros es más fácil. Fíjate, para nosotros es más fácil. Porque fíjate, nosotros todas las botellas de 2 litros y medio que la gente se toma de gaseosa, las recogemos,
le hacemos las pantallas, uh-huh. Le ponemos el alambre, le ponemos el goteo, uh-huh. y eso lo vamos a colocar a los cafetales, ya no andamos con la bomba en el lomo, sí. Ni con productos, ni nada. Uh-huh. Y pues el potecito que se ve a carga de alcohol, de las mezclas, uh-huh. De alcohol, ¿verdad? Es chiquito porque se le pone 2 centímetros al botecito, pues. Uh-huh. Y eso dilata ahí un montón de tiempo. Uh-huh. Entonces hallamos más barato, uh-huh. Menos peligroso. Uh-huh. Y otra cosa, que si uno aplica los productos y está lloviendo, pierde el producto, pierde todo, porque lo lava. Él me hace 150, 200 trampas diarias. O sea que es bien favorable. Eso lo hace con la cuchilla y corta los pedazos de las dos pantallas y le metemos el hoyito, sería el tapón, con un alambre caliente y eso le está puyando. Ya para meter el alambre y poner el gotero, entonces es más fácil. Yo creo que el trabajo ha sido mejor que usar endosulfán, pues. Sí. Y si con la economía también, bueno, porque a veces cuando los ataques son fuertes, uh-huh. A veces la broca se pone algo resistente también y hay que hacer nuevos muestreos y a veces aparecen otra vez, uh-huh. Tal vez 5, 7, 8%, hay que volver a aplicar otra vez. Uh-huh. Y en cambio hoy no, con eso es seguro. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y la trampa no lo sirve solo para este año. Uh-huh. Al final, digamos, la recogemos, porque hoy ya casi no cae. Colocar, pues, de 10 a 12 trampas, como estamos viendo esta, tal vez más grandes. Uh-huh. Y ahí pueden ver resultados, cambiando cada 3 semanas sus posiciones de los que son los difusores, uh-huh. Con sus aguas, y movilizando las trampas de diferentes lugares, ¿va? Uh-huh. Para que así, un solo hombre puede poner hasta 150 trampas en el día. Estamos hablando de que como 15 manzanas va. Y regando productos, ¿quién va a regar 15 manzanas a un solo hombre? Si un hombre lo más es una media manzana o 12 tareas hace su día. Don Bernardo in Nicaragua is also enthusiastic about his cheap homemade traps promoted by the cooperative Sopexca. He explains how he makes them and hangs them in his groves. Solo agarra el envase, mire, le hace esta ventanita. Después lo doblo ahí para que ella entre. La jeringa se le pone este mecatito para. La jeringa, antes de meterla ahí, se llena de metanol. ¿No? Uh-huh, uh-huh. Le echan los 5 cc, los 6 cc, porque hasta ahí voy a estar agarrando los 6 cc. Ya una vez llena, la pone ahí. Le pone el tapón y ya es importante, fíjate, que la jeringa quede al centro del envase, porque si queda pegado a la pared, ajá. La broca, claro que ella busca pararse ahí, pero tampoco, ajá. Se para, uh-huh. Esta va con agua hasta por aquí, mira. Uh-huh, uh-huh. Agua con detergente, uh-huh. Va hasta ahí, entonces ella busca pegarse ahí. Se para en las paredes, uh-huh. Cae al agua y ahí, uh-huh. se ahoga en esa agua. Que quede aplomadita, uh-huh. que no quede recostada. Uh-huh. Claro, así no. Porque no, mire, sí. Que si queda recostada, uh-huh. Ella se puede venir por los días aquí y siempre se sale y se va. Okay. Sí, y al sí, quedar sí, ahí claro. Un poco aniveladita, la uh-huh. Que cae en el agua ahí, difícilmente se va. Uh-huh. Doña Francisca uses around 100 traps for her small farm, checking them every 3 weeks to clean out the dead insects and refill the methanol if necessary. We asked how she's got on with them. Entonces, nos dieron capacitaciones cómo controlar la broca. Y entonces nos dijeron que pusiéramos trampas en las fincas, uh-huh. En los cafetales, y así hemos estado controlando la broca. Uh-huh. Sí, el año pasado, este año, y sí, o sea, yo ya probé pues el año pasado, yo anduve poniendo las trampas con algunos mozos y da buenos resultados. Uh-huh. Es bastante lo que cae en la trampa. Uh-huh. Sí, es barato, no es muy caro, sí, porque los litros de gaseosa pues la gente lo bota y uno lo recoge. Uh-huh. Sí, el metanol no es caro, uh-huh. Sí, la jeringa que ocupa uno no es cara tampoco. Uh-huh. Y abajo lo que le echa uno en el litro es agua de jabón o uh-huh. Detergente, uh-huh. Para que ellas se ahoguen ahí. Uh-huh. Sí. Y entonces pienso yo que capacitando a muchos productores pueden hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. Uh-huh, uh-huh, sí. Uh-huh.
y a la vez que es más barato, pues. Uh-huh. Sí, el, claro, el productor que tiene rieles no se le dificulta. Uh-huh, uh-huh. Sí, pero es barato, o sea, es más cómodo para uno, pues. Uh-huh, uh-huh. Sí. Henry Zalia in the same cooperative used to have serious problems with borer damage, even when spraying endosulfan. He told us why he likes trapping as an alternative to insecticides. Porque hace unos años estuvimos aplicando productos que no para controlarla, pero se nos hizo difícil. Uh-huh. Hasta que trajo Sopesca una técnica aquí de una práctica de las trampas. Uh-huh. Con el metanol y el etanol hace ya 3 años ya y está casi erradicada. Uh-huh. Sí, está buena. Bien uh-huh. controlada, sí, uh-huh. la broca. Uh-huh. Sí, ya con eso ya no tenemos problema porque uh-huh. fue algún método que dio un resultado uh-huh. muy excelente. Uh-huh. Sí. Y es sencillo de manejar y uh-huh. no hay ningún peligro como uh-huh. los productos químicos uh-huh. que se corren peligro, uh-huh. pero con eso hemos estado trabajando bien. No, es lo más barato. Uh-huh. Sí. Fíjese que un tarrito, un empaque de eso uh-huh. vale un Córdoba, lo compramos nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y hay un litro de indusulfán, uh-huh. vale un montón de dinero. Uh-huh. Y con un litro no hace uh-huh. una gran cantidad. Uh-huh. Sí, yo con 200, con 300 tarritos ahí, son uh-huh. 300 Córdobas, uh-huh. más el poco de metanol que le ponemos. Uh-huh. Sí, y es súper económico. Uh-huh. Y no hay ningún peligro, no uh-huh. se corre ningún peligro. Sí. Uh-huh. Los lugares donde ella se maneja es donde hay más sombra, uh-huh. pero entonces en esos lugares ahí nosotros ponemos la trampa más seguida para uh-huh. que uh-huh. sí, para controlarla mejor, uh-huh. sí, uh-huh. un poco más cerca la trampa para que uh-huh. no haya ningún problema ahí en ese caso. Y yo en ese caso, cuando tengo vecinos así que no uh-huh. hacen ninguna práctica uh-huh. para el control de la broca, entonces en la orilla de los plantillos, uh-huh. en los límites de plantillos, con el vecino, uh-huh. ahí la pongo más cerca, uh-huh. sí, para evitar ese traslado de, uh-huh. de la broca. Uh-huh. Hay otros que no, uh-huh. no le ponen mucho interés, como uh-huh. ven que tal vez no les va a dar resultado, uh-huh. sí, porque como nunca han hecho la práctica, uh-huh. pero esto es algo buenísimo, uh-huh. lo mejor que nos han traído para control de la broca. Responde, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo recomendar a muchos que tienen fincas chiquitas, grandes o pequeñas, que hagan las pruebas y se van a dar cuenta que los resultados valen mucho más baratos que andar usando químicos.